Amigos de TechCetera, hoy estamos con la gente de Huawei. Carlos se va a presentar, nos va a contar qué hace y como ustedes verán en el fondo, hay sorpresas porque los tenemos de vuelta en un mercado en donde mucha gente pensaba que se habían salido. Carlos, cuéntanos quién eres y qué haces en Huawei. ¿Cómo estás, Felipe? Qué gusto verte de nuevo. Qué bueno estar aquí con ustedes una vez más. Yo soy Carlos Morales, yo me encargo de relaciones públicas para Huawei Devices en América Latina. Y sí, justamente acabamos de presentar, no uno, no dos, sino varios productos más para el mercado colombiano. Y justamente la estrella de este lanzamiento fue lo que tienes a tus espaldas, que es un producto de una categoría en la que todo el mundo nos preguntaba, ¿y van a seguir haciendo teléfonos? ¿Van a seguir vendiendo teléfonos? Y por supuesto que vamos a seguir haciendo teléfonos, y por supuesto que los vamos a seguir vendiendo, y por supuesto que los vamos a seguir llevando a Colombia. En este caso es Nova 9, que es un equipo de una categoría muy especial. Tiene, de hecho, su propia categoría. Bueno, y cuéntanos un poco de esa categoría, porque la cámara es bastante única, solamente hemos visto algo que medianamente se parece en el mercado, pero no es igual, ¿sí? Que es como de un primo ya lejano. Entonces, cuéntanos un Totalmente. poco todas esas particularidades. Muy bien. Nova es justamente una serie que nosotros denominamos Premium Lite. Es decir, son equipos que tienen grandes prestaciones, pero que tienen un precio mucho más razonable comparado con nuestros flagships o los flagships de la competencia. En este caso, Nova 9 es un equipo que tiene ya una gran cantidad de especificaciones que hasta hace muy poco tiempo eran impensables en esa gama de precios. Por ejemplo, tenemos esta cámara cuádruple que mencionabas, impulsada por inteligencia artificial, que tiene un sensor principal de 50 megapíxeles que es capaz de capturar hasta 40% más luz en escenas que son muy demandantes, escenas oscuras, escenas a contraluz. Todo esto le saca un mayor provecho a nuestra cámara. Tenemos esa cámara principal de 50 megapíxeles, tenemos un ultra angular. Ultra gran angular, perdóneme. Tenemos un macro para poder tomar fotografías hasta 4 centímetros de distancia de los objetivos y tenemos un lente que está dedicado solamente a medir la profundidad para tener retratos mucho más impactantes, digamos, de grado profesional. La pantalla es espectacular. Tenemos una pantalla que se actualiza a 120 Hz, una pantalla curva que además luce muy bien, que tiene un gran nivel de contraste, un gran nivel de colores. Tenemos un reverso que es espectacular, que es este que tenemos aquí. Este es nuestro Starry Blue. Es un acabado mate. Entonces, eso evita que las huellas dactilares se queden marcadas en la parte trasera. Es un acabado muy lindo y además está en un cuerpo bien compacto, 7,7 milímetros, solo 175 gramos de peso. Es en realidad un equipo que es perfecto para creadores de contenido, también por su cámara de 32 megapíxeles que graba video en 4K y por su carga de 66 watts, que en menos de 40 minutos, en solo 38 minutos, lleva la batería de 0 a 100, por la gran pantalla que hemos mencionado ahora mismo. Y también esto le da otras cualidades para todo lo que tiene que ver con gamers, ¿no? Para jugar también tanto la pantalla con una tasa de actualización de 120 Hz, como la posibilidad de cargar de 0 a 100 la batería en menos de 40 minutos, como una tecnología que nosotros denominamos Touch Turbo, que básicamente lo que hace referencia es siempre que estamos jugando, hay un sensor invisible, digamos, en nuestra pantalla, que es el que está detectando en qué posición de la pantalla están nuestros dedos. Este sensor es hiper, hiper, hiper eficiente y se actualiza 300 veces por segundo. De tal manera que hace un mapeo perfecto de en dónde están nuestros dedos y hacia dónde se están moviendo y todos aquellos que ya han jugado en su teléfono, que me parece que debe ser una muy buena parte del público y creciendo, sabrán que una buena respuesta de la pantalla puede hacer la diferencia entre la victoria y la derrota y todo eso está cubierto con este dispositivo. Carlos, no me odies por esto, pero tú sabes que los lectores, la audiencia, son nuestros jefes. Y es algo que Siempre. siempre nos preguntan
Y a veces siento que nos quedamos cortos en explicar, y es, Sí. ¿qué van a hacer ellos si no tienen servicios de Google? ¿Cómo hacen ustedes para garantizar que la experiencia va a ser, como dicen en Colombia, 1A? Bueno, esa es una pregunta que nos han hecho también con gran frecuencia y a la cual la primera respuesta, o sea, lo primero que decimos es, tenemos completamente claro que la experiencia que ofrecemos en este momento no es precisamente la misma que solemos ofrecer antes de este veto que nosotros, o sea, siempre hemos sostenido que es injustificado. Sin embargo, también por el feedback que nos han dado muchos de nuestros usuarios, la realidad es que no es una experiencia tan distinta. El acceso a las aplicaciones de Google se puede hacer a través de aplicaciones web, es decir, a través del navegador. Y en algunos otros casos hay otras maneras u otras aplicaciones que pueden servir como un complemento. Entonces, para todos aquellos que requieren siempre de un servicio Google, hay maneras de poder utilizarlos a través de de la modalidad web. Y créanos que estamos trabajando a pasos redoblados para poder ofrecer una experiencia que esté a la altura y que obviamente pueda exceder las expectativas de cada uno de nuestros usuarios. Estamos trabajando de verdad intensivamente todos los días para poder llegar ahí. No hemos llegado aún, pero hacia allá vamos. O sea, Carlos, que este no va a ser el último smartphone de Huawei que vamos a ver por estos lados del planeta. Definitivamente no. De hecho, hay cosas que no puedo decir por Ah, ahora. Carlos, y vamos con el hashtag, con la Hay cosas que primicia. aún no se pueden decir, pero no, definitivamente vamos a seguir haciendo teléfonos, vamos a seguir vendiéndolos. Somos la única compañía en el mundo que es capaz de ofrecer este servicio punto a punto en lo que se refiere a telecomunicaciones. Contribuimos al desarrollo de redes móviles 3G, 4G, 5G. Contribuimos a el desarrollo también de redes fijas como Wi-Fi 6, por ejemplo. Desarrollamos infraestructura para operadores. Desarrollamos soluciones para operadores en temas de servicios y software. Desarrollamos terminales, teléfonos, aplicaciones. Ahora, sistema operativo para los teléfonos, un ecosistema en general para los teléfonos. Entonces, me parece que somos el único fabricante que es capaz de entregar esa experiencia punto a punto. Y si bien hay algunas condiciones que por el momento puedan lucir desfavorables, estamos convencidos de que las podremos superar y ofrecer una muy buena experiencia a los usuarios.